La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, Feng Shui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Mística con Fernanda Islas. Mística en la mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Fernanda Islas y te saludo en este fabuloso martes de carnaval y me acompaña, por supuesto, lo que queda de la morrilla. No es por nada, pero yo tenía un chorro de voz. Oye, te ves bien perjudicada, ¿eh? La verdad sí, no es por nada, pero nos las hemos pasado a todo dar, a todo dar en el carnaval. ¿Es cierto que vienes en blanco, literalmente? Te lo juro, hasta mi alma. Oye, pues mira, en base a que ya ha entrado el año chino, ya estamos en toda esta energía que nos está sucumbiendo astrológicamente. ¿Sucumbir? Sucumbiendo, originario del verbo sucumbir, quiere decir que está cayendo sobre nosotros. Así es. Ah, mira, estás más letrada. Óyeme, lo busqué en mi diccionario. Se me ocurrió una idea para este martes en donde todo el mundo está a descanso, la gente en su mayoría no ha trabajado, muchos se están preparando ya para irse. Me parece que el día de hoy el carnaval es en la mañana. Ya, el mediodía, hoy cerramos el carnaval, hoy. Y mañana se quema. Ya, no, mañana es la quema de Juan Carnaval. De Juan Carnaval, del testamento. Ya, ¿sabes? Ya estufas. Ya, mira, ya después de casi 15 años, ya casi me lo sé. Bendito sea Dios, me preocupaba eso. Sí, oye, sí, el próximo año estoy pensando en proponerte como reina del carnaval. Ya estoy trabajando en eso, ya estoy trabajando en el puerquecito. Sí, yo creo que tienes posibilidades. ¿Verdad que sí? Sí. Óyeme, por favor. Sí, no, con ese cuerpo. La verdad, ese cuerpecito que Dios me dio para que se lo coman los humanos. Y con ese rostro y la estatura. La verdad, sí. Ni 1.76. Sí. En mis sueños, pero ahí mido eso. No, si mides 1.76. Con tacones. Con tacones de 25 centímetros. Con zancos. Oye, pues te tengo preparada una sorpresa, morrilla. A ver, dale. Fíjate que me di a la tarea de recuperar algunas de las mejores recetas que hemos dado a lo largo de este tiempo que estamos aquí en esta etapa. O sea, todas, gracias. No, pero de las mejores recetas que también son aplicables para este tiempo. Entonces, hoy, si te parece bien, con esto del no te entumas, porque todo el mundo se está preparando ya para irse al carnaval al mediodía, algunos apenas están abriendo el ojo, otros dijeron, oye, préndele, es mística. Y otros, no puedo salir sin mi horóscopo. Y otros seguramente van a escuchar esto a través del podcast, porque están bien mareados a esta hora. Oh, todavía están levantando ahí de Plaza Carnaval. Sí. Entonces vamos a presentar las mejores recetas. ¿Cuáles fueron las que más te gustaron a ti en lo particular? Vamos a hacer uso de tu buena memoria. Honestamente, me gustaron mucho las de dinero. ¿Las de dinero? Es que tú eres bien interesada. Sí, tú lo sabes. Oye, ¿pero a poco las de amor no estuvieron buenas? Ay, la verdad sí. ¿Y qué tal las de mala vibra? Buenísimas. Para limpiarte de mala vibra. Buenísimas. Y bueno. Porque cada que respire el dinero viene a mí. ¡Ah, mira! Esa, ¿sabes qué? Quedó posicionada en mi mente y jamás, ¿sabes cuándo se va a ir? A ver. Jamás. Respira profundo y dilo con toda la fuerza. Cada que respiro el dinero viene a mí. Y de verdad, a veces veo a gente cada que despido el dedo viene a mí. No, a viene mucho últimamente, a la ¿verdad? Gente que me cae mal. Y cuando tengo ganas de refrescársela, digo, cada que respiro el dinero viene a mí. Y ahora voy al cajero y tengo dinero. ¡Ah! Pues sí. Oye, ¿y qué tal tu bolsa consagrada? Mis dos bolsas, déjame presumir, son dos bolsas consagradas. ¿Y tu cartera? Más mi cartera, más mis pulseras, más mi cadenita. Gracias. O sea que tú sí eres fiel testigo de que cuando se siguen las recetas, la verdad, funcionan. Sí. Yo no creía en ti, tú lo sabes. Yo lo sé. Vi tu cara el primer día. Tú lo sabes. Vi tu cara el primer día. Entonces, si te parece bien, tengamos el día de hoy un místico día de especial de recetas. Ya está, vámonos. Conoce lo que el destino tiene para ti. En Mística. En Mística. Con los horóscopos de Fernanda Islas. En la mejor. Aries,
Bajo el efluvio energético que estás teniendo el día de hoy, hay enormes opciones para que veas las cosas desde un punto de vista completamente renovado. Tendrás algunas actividades que no habías planeado y te sentirás inmerso en una situación donde la alegría, la algarabía y el buen efluvio energético te están patrocinando momentos de sana diversión. A pesar de que tu regente Marte se esté cuadrando con el Sol, todo tiende a ser mucho más positivo ahora. Tauro, el optimismo que te está llenando en este momento puede durar por largos días. Esto hay que aprovecharlo al 100% para sacar esos asuntos pendientes y dejar atrás todo lo que te había estado limitando en cuestiones de tipo sentimental. Si tuviste algunas discusiones con tu pareja, las mismas se van a arreglar de manera positiva y muy rápida en este tiempo. Géminis. Dudar acerca de lo que otros te dicen no te va a llevar por un buen camino. Solo va a comprobarle a los demás que tu tono es muy hostil y que en este momento no se puede considerar con seriedad lo que estás diciendo. Si tienes algunas negociaciones en puerta, las mismas se darán en un tono muy agradable, el cual te lleva a sentirte sumamente agradecido por los resultados que se presentan. Cáncer. Con la luna transitando por el signo de Acuario, tú estás teniendo novedosas ideas que puedes llevar al cabo en situaciones de tipo sentimental. Todo lo que ahora se ve en tu panorama emocional es mucho más divertido y tienes la sensación de querer hacer las cosas a tu modo para incrementar aún más las posibilidades de todo aquello que está cambiando de manera contundente en tu entorno. Leo. Hoy una pequeña mentira se puede convertir en una bola de nieve que termina aplastándote si no estás dispuesto a ceder. Recuerda que el panorama astral está un poco confuso gracias a que tu regente se encuentra cuadrándose con Marte. Esto te lleva a confrontarte contigo mismo y con la fuerza interna que tienes, dándote cuenta de muchas cosas que anteriormente no querías ver. La solución más adecuada es actuar con humildad y mucha honestidad. Virgo. Con los tránsitos astrales del momento, tu energía está subiendo poco a poco y eso hace que te sientas revitalizado y puedas superar cualquier tipo de dolencia. En este momento, tu mente se encuentra con mucha claridad económica a pesar del tránsito de Júpiter retrógrado por tu signo. Tendrás la oportunidad de invertir en cosas novedosas que quizás a nadie más llamen la atención, pero que será un hit gracias a tu buen olfato para el dinero. Los secretos de la magia están en Mística. En Mística. Llegan a ti en la receta de Fernanda Islas. Mística, en la mejor. Bueno, pues vamos a dar una receta el día de hoy para aquellas personas que estén atravesando por un momento de dudas. ¿Te ha pasado? Sobre todo a nivel laboral o a nivel personal, que no sabes Chana, Juana o la hermana. Y es complicado porque, pues bueno, de ahí va a repercutir la decisión, el avance, claro, o tu retroceso, o tu estancamiento, que también puede ser. Pero mientras tanto, cuando tienes una duda o algo que quieres decidir y no sabes exactamente cómo hacerlo y no tienes la oportunidad o no quieres ir a sacar tres cartas para una consulta, bueno, pues te voy a dar un método muy sencillo para que tomes una decisión. Esto es muy fácil, es una receta sumamente fácil. Es tan fácil que te vas a reír de lo sencilla que es. A ver. Vas a poner en un vaso con agua 3 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de sal. 3 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de sal. Okay. Y vas a escribir en un papelito con tinta normal, o sea, con la tinta que de cualquier pluma. Vas a escribir tu opción 1 y la vas a hacer un rollito. Del mismo tamaño del papelito, vas a escribir tu opción 2 o tu opción 3 o tu opción 4, lo que quieras. Vas a meter esos papelitos en el agua. Okay. La vas a dejar bajo tu cama toda la noche. El que salga a flote es la mejor opción. ¡No me mires así! Lo voy a hacer, Fernando. Ándale. Tú sabes que soy quien es. Ahora sí que pone a prueba tu credibilidad, que hasta ahorita. Hasta ahorita tengo buen rating. Hasta ahorita. Mira. Hasta ahorita, mira. Lo he comprobado. Mística 9, morrilla 0. Así es. Hasta ahorita lo he comprobado. Oye, pues sí, es una forma súper sencilla de salir de dudas para aquellos que de alguna manera siempre están sintiendo, chin, ¿qué decido? ¿Qué hago mientras voy a consulta? Haces los papelitos, recuerda, son 3/4 de agua de la llave, le pones
3 cucharadas de azúcar. ¿Azúcar? ¿Una de sal? No, Esplenda, azúcar. Ok, ya. Una de sal, lo revuelves muy bien porque ahí está la clave. Okay. Lo revuelves muy bien, pones los papelitos del mismo tamaño todos. Ok. Donde pones las opciones, los haces rollito y los pones. Y el que salga a flote, esa es tu mejor opción. Pero es lo pones debajo de tu cama, de tu hamaca, toda la noche. Toda la noche y el día siguiente ya. Capta tu energía y ahí vas a ver tu respuesta. Pues hablando de mala vibra, usted sabe que tiene mala vibra si trabaja en un lugar donde se produce mayormente. Porque hay lugares en donde sí se produce mayormente la mala vibra, como comentábamos. En todo sea, ya sea en mayor cantidad o en menor cantidad. Pero pues bueno, la jugada es que ahorita nos vas a dar una receta bastante interesante para que nosotros podamos, ahora sí que, librarnos de todo mal, mi querida Fer. ¿Sabes qué? Esto es sabotaje. Yo no. Alguien quiere impedir que yo dé esta receta. Pero bueno. Muy importante. Dime. Primero, no nada más juzgar, es que yo trabajo en un lugar de mala vibra. Primero vamos a comprobarlo. Te invito a que lo compruebes fácilmente. A ver, dime. ¿Te acuerdas que hay una receta que es para saber si te han hecho algún tipo de brujería? Uh-huh. Es un vaso con agua y pones 7 cucharadas de sal, lo mezclas y lo dejas abajo de tu cama 7 días. Ok, pero en la oficina no lo podemos hacer tan evidente. Entonces lo que vas a hacer es que vas a buscar cualquier tipo de refractario chiquitito, como un frasquito de Gerber, por ejemplo. Le vas a poner 3 cucharaditas de sal, le pones 3 cuartos de agua de la llave, lo diluyes muy bien y lo dejas en cualquier esquina, así como natural, ahí, como que ahí está. Puedes dejar atrás de una maceta, en donde archivas las cosas, detrás de tu escritorio, así que no se note. Déjalo 7 días y ahí te vas a dar cuenta. Si la sal sube, te posa sobre las paredes y desborda el frasquito, porque el frasquito tiene que estar abierto. Entonces, ten cuidado, porque el lugar donde trabajas hay muy mala vibra. Si nada más sube la sal, entonces quiere decir que hay mala vibra, pero es así como llevadera, leve. Y si no sube la sal, trabajas en un lugar donde hay armonía y buena vibra. La mala vibra no nada más puede venir porque las otras personas te envidien o tengan algo contra ti, sino también cuando trabajas con personas que están muy resentidas contra los demás. Porque no ganan bien, porque sienten que trabajan más que los demás, porque no son felices. O sea, gente mala leche frustrada. Exactamente, que esa gente, pues siempre, si tú le rascas tantito, trae un niño adolorido de su infancia. Fíjate que siempre he pensado que la gente que es bien culembra. ¿Bien qué? Bien culembra. No entiendo. Culera, No entiendo. Mala onda, mala leche, ya sabes. Ah, una mala persona. Pero sí, no, en mi idioma. Ajá. Es porque tiene alguna frustración. Claro. Ya sea de su infancia o le habrá pasado algo durante... Que lo tiene resentido, claro. Claro. Hay gente que inventa historias. Es que nadie nació siendo mala leche. Nadie nació ni vino a este mundo con mala vibra. Independientemente de las razones por las cuales haya nacido o cómo haya nacido, no naces con mala vibra porque vienes de otro ciclo energético. Algo es el nuevo, útero, ¿no? Exacto. Okay. Entonces, las experiencias te van volviendo más o menos hojaldra. Entonces, eso también genera una vibración. Tú estás con una persona que está de mal humor y esa persona genera una vibración energética que te impacta, quieras o no. Y puede ser que si convives todos los días con esa persona que está de mal humor, llega el momento que te ponga de mal humor a ti. Exactamente, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo rayos le puedes hacer para que no te mermes de ese tipo de la energía? Sí, se llaman vampiros energéticos. Y estos vampiros energéticos se van apoderando de... Porque la mala vibra siempre tiende a ensombrecer a la buena vibra. Esto es muy sencillo. Tú tienes un cubo con agua clara y cristalina. Y tú le echas una pizca de tierra. Ya le suciaste. Ajá. Porque aunque sea más el agua cristalina, la pizca de tierra contamina el agua cristalina. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ya detectamos que tenemos mala vibra o que trabajamos en un lugar donde hay mala leche, como dices tú, o todas las palabras esas folclóricas que tú sueles decir, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a protegernos. Hay 3 formas de protegernos. Una, siempre que vayas a tu trabajo, báñate antes de ir, y báñate en cuanto llegues a tu casa para quitarte esa vibra mala leche de la oficina.
Después de bañarte, ponte una esencia de protección o una esencia de ángeles, así se llaman. Si quieres ir más a un siguiente nivel, entonces utiliza un protector, que puede ser una pulsera, un dije o un anillo, que estén consagrados y que correspondan al año que va corriendo. Como la que tengo. Exactamente, como la que tú tienes está... Pues bueno, lo que pasa es que ¿quién te va a envidiar a ti, Morrillo? Nadie, Bertu. ¿Quién te va a envidiar con esos puestos públicos que tienes? Entonces, cuando haces esto, tiras esa energía, se concentra en la pulsera, en el anillo o en el dije, y vas a ver cómo la pulsera, el dije o el anillo cambian su consistencia. A veces están tan cargados que hasta pican, queman, tienes ganas de quitártelos porque ya no los aguantas de lo mala vibra que está cargado. Cuando llegas a tu casa te lo quitas porque ya no quieres esa mala vibra. Si tú quieres saber más acerca de esto, recuerda que tenemos consultas personalizadas completamente gratuitas en Fernanda Islas Boutique. Solo tienes que llamar al 938-0502 para hacer tu cita y que veamos tu caso personalizado. Receta rápida y práctica para el amor. Estamos en una etapa en donde podemos empezar a atraer un poco más las miradas hacia nosotros, en el buen sentido. O sea, me refiero en el sentido amoroso y no en el sentido de la crítica. Te voy a dar una receta, si la voz me lo permite. Te dije que el polvo estaba... Aquí hay un duelo, Fernanda, entre quién tose más. A ver quién se enferma más. Oye, pues mira, seguramente tienes en tu alacena un poco de miel. Canela en polvo. Así es. Tendrás unas, digamos, unas 9 gotas de tu perfume favorito. Sí. Y lo único que necesitarías complementar es con esencia de dicha o armonía. Eso ahorita me dices. Vas a poner 21 gotas en Fernanda Islas Boutique. Por favor, por favor. Pero por favor. Entonces lo revuelves todo muy bien, muy, muy bien. Y lo untas en tu cuerpo, por todos los espacios de tu cuerpo, del cuello hacia abajo. Todos los espacios, todos. Entonces con mucho cuidado. Pero el chiste está, Morrilla, que al momento de untar esta miel en el cuerpo, lo que vas a estar pensando es que así llega la dulzura a tu vida. Entonces vas untando pacientemente y así que quedes bien embadurnado. Por favor, hagan esto en el área del baño. Claro. Sí, no lo van a hacer en su recámara. Es bueno que lo especificas. Una vez que ya te embadurnaste todo así con los ojos cerrados, empiezas a darte un masaje suave y piensas que son las manos de tu persona amada. Dejas que tu imaginación vuele por todos lados. Porque se vale. Claro. Tienes que llamar a esa energía del amor. Y entonces después con agua caliente te empiezas a enjuagar suavemente. Lástima que no tienes una musiquita así. Tarán, tarán. Turururú. Te la voy a poner. Y Fernanda, entonces vas disolviendo en el agua calientita, así rico. Vas disolviendo esa miel y tú vas disfrutando de las caricias que le estás dando a tu cuerpo, que pueden llegar al punto... ¡Ándale! Imagínate, súbele. Te imaginas extendiendo la pierna y el brazo y tus ojos cerrados en ese momento. Y pensando en el galán o en la galana. Claro. Pues se vale de todo. Tú puedes imaginarte, nada más les pido, Chayanne ya está ocupado, ¿eh? Ah, bueno, y Alejandro también. Ah, y bueno, sí, Nelly, por favor. No, okay. Y además muchos de esos vienen fallidos. Entonces tú empiezas a imaginarte el amor y haces que toda esa energía circule. Después de que ya te enjuagaste perfectamente bien, ya te puedes bañar normalmente, vas a tu cama o a tu hamaca una vez que te hayas secado y te tomas un momento para visualizar lo feliz que te hace ese instante. Ahí está, porque para eso existe la ley de la atracción. Exactamente, la energía. Tú tienes que llamar a las energías. Ahí está. Fácil, canela en polvo, miel de abejas, esencia de dicha o de armonía, 21 gotas y 21 gotas de tu perfume. Ahí está. Y prepárate. Vamos a un corte al ritmo de esta musiquita. Esta receta que voy a dar es una receta que puede ser algo complicada para muchas personas. No de hacer, porque es muy sencilla de hacer, sino de decidir si la hacen o no. De hecho, cambié el plan debido a la predicción que leímos de la persona que quería saber si su vida ya va a dejar de tener problemas con su esposo por una tercera persona. Entonces imagínate que haya una receta para alejar así a las personas que están tratando de llevarse lo tuyo o lo que tú consideras tuyo. Claro que si no es para nada una relación favorable contigo, pues de todos modos se va a ir. No es brujería, acuérdate.
Exactamente. Entonces, pero lo que vamos a hacer es afianzar la relación sentimental y evitar que terceros se metan en la relación. Pues rápidamente te doy la receta. Fíjate, esta receta yo creo que le va a interesar a muchísima gente. Así que si usted no termina de escucharla bien o dice, chin, no le entendí una parte, puede después escuchar más adelante, como por ahí de la 1 de la tarde, el podcast, que recuerde que siempre lo ponemos allí en nuestras redes sociales, @islasfer en Twitter y ferislasmística en Facebook. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un frasco de vidrio pequeño, de estos de alimentos para bebés están formidables, de los más chiquititos. Vas a utilizar, en este caso, si conoces el nombre de la otra persona y tienes su fecha de nacimiento, que Facebook es maravilloso para eso últimamente, porque ahí están todos los datos de todo el mundo. Ajá. Vas a poner el nombre de la otra persona en un pedazo de papel estraza, ¿ok? Le vas a poner el nombre de la persona en cuestión que te interesa. O sea, de un lado vas a poner el nombre de ella, por ejemplo, y del otro lado el de tu pareja, para que haya una especie de separación, como si se estuvieran dando la espalda a los nombres. Después vas a llenarla con 3/4 de vinagre blanco. 3/4 del frasco de vinagre blanco. Y después lo que vas a hacer es ponerle una pizca de sal. Sal de cocina, una pizca de sal de cocina. Le vas a agregar también 3 clavos de olor, de los de cocina, 3 clavitos. No le vaya a agregar de los de una pulgada, por favor. Ni los de verdad. No, 3 clavos de olor, se los pones ahí, le echas un chorrito de leche, el vinagre y la leche se cortan. Y es lo que queremos que pase con esta relación, que se vuelva ácida y que se reviente la situación emocional. Y entonces lo que va a pasar es que esa persona va a encontrar alguien más en su camino y tu pareja, si es para ti, pues te va a poner más atención a ti. Okay, eso es como un apoyo, ¿no, Fer? Exactamente. Lo cierras muy bien, lo vas a poner en un plato blanco y le vas a poner un paquete de incienso Ganesh alrededor, parado con plastilina. Lo ahumas con el incienso Ganesh. Cuando el incienso Ganesh ya se terminó, en ese momento lo vas a colocar en un lugar caliente. No lo vayas a congelar, porque eso se va a quedar sellado ahí. No, lo que queremos es que se eche a perder para que la relación deje de funcionar. Y entonces lo puedes meter en el horno, lo puedes meter en cualquier lugar de tu alacena. Total caliente, con este calor, cualquier lado. Así que ya lo sabes, es una receta muy sencilla para que realices y para que tengas en tus manos pues toda la posibilidad de que se alejen terceras personas que están ahí molestingando en tu relación. Conoce lo que el destino tiene para ti en Mística. En Mística, con los horóscopos de Fernanda Islas. En La Mejor. Libra, definitivamente cuentas con la fuerza que anteriormente sentiste perdida. Es posible también que te encuentres con personas desconocidas que te aportarán datos e información muy relevante e interesante. Si habías estado contemplando la posibilidad de una compra de algo que costaba mucho, ahora te encuentras con las cosas en un mejor precio y mejores facilidades de pago. Escorpión, definitivamente nada es fácil para ti ahora, pero estás dispuesto a dar la batalla por aquellas cosas que quieres. La forma como estás siendo contundente te lleva a realizar más acciones temerarias que pueden dar resultados fabulosos. Tu situación de salud está un poco en el hilo y deberás de prestarle la suficiente atención. Sagitario, déjate de exageraciones y murmullos ante situaciones que no tienen nada que ver contigo. Si te agencias algunas cosas que son propiamente distintas en este momento, podrías encontrarte con algunos tropiezos en tu vida. Económicamente se ve un avance sumamente claro y que si lo tomas con las dos manos, te sacará del apuro muy pronto. Capricornio, no sirve de nada resistirse ante las tentaciones que en este momento están llegando a tu vida. Siempre y cuando no afecte a terceras personas, podrás hacerlo con la suficiente inteligencia para sacar el mayor provecho de ello. Tendrás que realizar algún tipo de trabajo independiente que puede resultar tedioso y aburrido, pero será bien remunerado. Acuario, mientras la luna transita por tu signo, al igual que el sol, estás encontrándote con algunas contradicciones internas que empiezan a molestarte. Esto no lo comentas con nadie, pero te llevan a cuestionarte seriamente si tienes de verdad
la intención de cumplir o no tu palabra con quien ahora te está rodeando. Económicamente, los augurios no podrían ser mejores. Piscis, dale la vuelta a la página y no sigas embromándote en aquellas circunstancias que no te llevan a nada positivo. Económicamente habrá la oportunidad de hacer una inversión interesante que a lo largo de los próximos meses dará fruto. Si estás esperando por alguien más para realizar esta inversión, toma en cuenta que no puedes tener los tiempos que otros quieren ni supeditarte a todo lo que los demás desean. Las estrellas y los astros en Mística, Mística traen para ti los consejos de astrología, astrología de Fernanda Islas en La Mejor. Fernanda Islas, ahora sí que llegó el momento en el cual me vas a culturizar. Tú sabes que yo soy bien chismosa y siempre te pregunto todas las dudas que tengo. No, espérate, no eres muy chismosa, eres muy curiosa. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Chismosas son aquellas que reproducen los comentarios y le ponen pelos y señas. No. Curiosa es aquella que tiene siempre una pregunta que hacer. Siempre, ¿verdad? Desde que vienes. Desde que llego. Es una cosa muy bonita, como dices tú. Es una cosa muy maravillosa. Oye, fíjate que platicaba sobre la cuestión del efecto que puede tener los vasos con agua cuando te duermes. ¿Para qué se usan? Según me han comentado que es para las malas vibras, que cuando te duermes, que si tienes sueños pesados, que te ayuda a jalar esos sueños pesados y que al despertar agarres ese vaso con agua y lo tiras al inodoro. Yo te diría que hay que ser un poco más ecológico. Coméntamelo tú. Bueno, primero que nada, la razón por la cual se pone un vaso con agua es porque efectivamente se protegen las energías. Al igual que el ajo, se tenía la creencia o se tiene la creencia de que son protectores naturales que impiden que los espíritus negativos o las energías negativas lleguen hacia ti. Entonces, dormir con un vaso con agua a tu lado izquierdo siempre es muy positivo, porque recuerda que el lado izquierdo es de la entrada de las energías y el lado derecho es el de la salida de las energías. Pero vas a colocar este vaso con agua de la llave preferentemente, no agua de garrafón. Y tienes que asegurarte cuando lo pongas que no tenga ninguna burbuja. Al día siguiente lo vas a observar y si el agua tiene burbujas, como si fuera un agua mineral, entonces quiere decir que esas burbujas son la representación energética de esas malas vibras que te estaban mandando. Ándale, y me quedé así. Y recuerda que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y se va a transformar en lo que tú le des la dirección. Entonces, lo mejor no es tirarla al water, tírasela a una planta, por favor. La necesita más la planta de tu jardín y esa planta la va a transmutar en energía positiva. En lugar en el water, pues se va a ir y se va a desperdiciar esa agua. Así que la receta del día de hoy, patrocinada por La Morrilla. Contestada por Fer. Entonces ahora te voy a dar una receta para cuando sabes que vas a ir a un lugar donde hay mala vibra, qué hacer antes y qué hacer después. Digo, yo sé que tú solo llegas a lugares buena vibra, donde todo el mundo te quiere de verdad, son honestos, pero hay un montón de gente que no le pasa así. Entonces, cuando vas a trabajar y dices, ¡ay, el camión ya se está acercando, ya voy a llegar al trabajo! Y sabes que cuando entres a ese lugar te vas a llenar de esa capa de energía negativa porque tu trabajo así es. Entonces, al salir de ahí tú vas literalmente con la energía muy densa y todo eso lo vas desparramando por todos los lugares por donde estás circulando en ese momento. Entonces lo que vamos a hacer es muy simple y muy sencillo. La mayoría de la gente piensa que protegerte implica hacer cosas extrañas, raras, andar con tu gallina colgando o algo así, ¿no? Pero no, vas a colocar una esencia de limpia en un atomizador, de estas botellitas atomizadoras, con alcohol. Lo revuelves muy bien y te lo llevas en tu bolsa. Y entonces llegas a tu trabajo y dices, qué raro, alguien comió taco de cochinita aquí, huele raro, ¿no? Y la gente te va a decir, no huelo, tengo gripa, no, yo no siento nada. Ay, pues yo sí lo siento. Y empiezas a rociar este atomizador discretamente. Digo, discretamente, no es que vayas a salir y les digas a todos, oigan, para las malas vibras que me están tirando, ¿eh? Pues no, ¿verdad? Entonces vas a aplicarlo así, unos 3 o 4, listo. Sobre todo sobre tu área de trabajo, donde está tu escritorio. Entonces, imagínate, ¿has visto cuando le echas sal a un gusano? Ok, sí. Entonces, esas energías negativas, esas larvas parasitarias, porque así se llaman,
empiezan a retorcerse y empiezan a abrir ese espacio, dejándolo como cuando sale el sol después de la tormenta. Entonces, energéticamente, tú te vas a proteger. Eso es cuando llegas. Al momento que ya te vas, no lo vas a volver a echar ahí, sino que sales, ya sea en tu coche o ya sea antes de subirte al camión. Y a nivel áurico quiere decir que extiendes tu brazo y lo rocías encima de ti. No levantes la vista en ese momento, morrilla, porque si no, vas a amar a Dios en tierra ajena si te cae el alcohol en los ojos. Ok. No, entonces lo rocías encima de ti, pero no como un perfume, sino a nivel áurico. Esto te va a ayudar fabulosamente. Extiende los brazos. Exacto. Forma de huevo. Ah, viste, estoy aprendiendo. Exactamente, sí, ya ves, ahora sí. Entonces, trata de no ser tan evidente, sé muy discreta para hacerlo, pero protege tu energía de esta manera. Me parece perverso, pero lo voy a poner. Bueno, para todos aquellos que están así como tristones, apachurrados, sin mucho ánimo el día de hoy, porque se sienten como abandonados por alguien o sintiendo que sin esa persona no son nada, que suele pasar, ¿eh? De repente pierdes el rumbo y crees que tu valor personal te lo da el estar con alguien o el que alguien te quiera. Depender, ¿eh? Y ser dependiente, ¿no? Así de una es. Persona. Así es, para quitarte esa energía de lo que se llama la depresión, porque además cuando estás deprimido en ese sentido, se te forma como una especie de cochambre alrededor que hace que la gente te rechace. Es muy cierto que cuando estás así cabizbajo, llegas a algún lugar y todo el mundo así como, espérate, ya tengo suficientes broncas con las mías como para que tú me traigas las tuyas, hazte para allá. Es la vibra, ¿no? Uh-huh. Que uno viene a sentir, como que lo apático. Así es, efectivamente. Entonces hay un baño extraordinario para eso. A ver. Es un baño que se llama de desobstrucción. El baño de desobstrucción empieza con un aceite que te vas a untar y empiezas a frotarlo en movimientos circulares por todo tu hermoso cuerpo, excepto el rostro. Todo lo demás sí aplica, todo morrilla, todo, las rodillas. Desde lo más profundo y recóndito, sí, de tu ser. En medio de los deditos, todo, todo absolutamente. ¿Hasta donde no te da el sol? Sí, por eso te decía en el ombligo. Ajá, por eso, ajá. Eso, wow. Donde te quitas el anillo de compromiso, ahí donde no te da el sol también. Ah, menos en el rostro. Menos en el rostro porque hay muchísima gente que... ¿Y te puedo preguntar por qué? Tú sabes que yo soy bien preguntona. A pesar de que nuestras esencias son hipoalergénicas, hay pieles muy sensibles en el rostro, entonces preferimos no por otro tipo de mala vibra o algo así, no. Entonces después, ya que te untaste el aceite ahí en la zona del baño, sin que hayas abierto la regadera, vas con el segundo frasquito que son unas sales minerales y las vas a empezar a frotar. Todo esto viene combinado con esencias afrodisíacas y especiales para abrir caminos y flores de Bach. Ello nos ayuda a empezar a abrir el camino de la buena vibra. Entonces te frotas también en movimientos circulares. Es muy importante cuando te bañes, no te bañes como si fueras una regla, ¿no? O sea, que todo el mundo se frota en recto. No, hay que frotarse en movimientos circulares porque eso hace que la energía se despegue. En cuanto a la mala vibra estamos hablando. Entonces, por ejemplo, cuando te bañes diario, en lugar de agarrar el sosquil y frotarte con ganas en movimientos rectos, hazlo en movimientos circulares. Vas a ver que te va a funcionar mucho mejor. Si te das cuenta, cuando vas a que te den un masaje o has visto en la tele que le den un masaje a alguien, siempre es en movimiento circular, uh-huh. Porque eso activa inclusive la circulación de la sangre. Ya que te hiciste todo esto, te metes a la regadera con el agua tibia a caliente, lo más caliente que vayas a aguantar. No vayas a quedar como pollo recién cocinado, no te vayas a meter con agua para pelar puercos ni nada de eso, sino es hasta donde aguantes. El agua caliente lo que va a hacer es abrir los poros y va a permitir que la esencia penetre, y esto te va a ayudar porque vamos a hacer una aromaterapia. En ese momento, con el agua caliente se va a empezar a evaporar la esencia y vas a empezar también a respirar ese aroma que te va a ayudar internamente a salir de la depresión. Entonces te bañas con el gel que viene ahí. Ya en ese momento tu piel debe estar completamente suave, así tipo nalguita de bebé, y entonces ya tú empiezas a sentirte diferente. Te bañas muy bien, te enjuagas y te secas. Antes de vestirte te vas a aplicar la cuarta botellita, que es una poción. Esta poción está hecha también con flores de Bach y esencias, y te la vas a poner completamente, o sea, antes de tu perfume y todo. Y después te tomas unos 5 minutos para acostarte, reposar un momento, y vas a ver los resultados, que son maravillosamente sorprendentes. Todo esto lo vas a acompañar con un incienso Ganesh. Te aseguro, morrilla, te aseguro que los que están deprimidos, los que están ahí cabizbajos por amor, van a empezar a levantar la energía, y quién quita y regresa la persona. ¡Ándale! Así que, esto es maravilloso. Ya lo sabes. Ok, muy bien.
Hoy voy a permitir. Reconoce que funciona. Hoy voy a permitir que me preguntes otra cosa para que yo pueda dar una receta. Platicábamos de la forma en la cual dormimos. De acuerdo. ¿Existe alguna receta para tener un sueño tranquilo y al día siguiente poder despertar normal y sentirte descansado o descansada? Hay que entender primero que nada que el sueño es algo muy importante, uh-huh. Fíjate, nos preocupamos muchísimo por la alimentación, nos preocupamos mucho por vitaminarnos, también nos preocupamos porque nuestro cuerpo, activarlo, hacer ejercicio, pero poco nos preocupamos por las situaciones del sueño. Y esto es muy importante porque hay gente que piensa que se siente inclusive orgulloso. Mira, yo con 4 horas, 5 horas que duerma, ya la hice. Así como que, mira que... Esa es una etapa de tu chingón vida. Soy. Que te sientes así el Hércules y el Todopoderoso, que puedes ir ahora sí que en vivo y bañarte y ir a trabajar y todo. Pero ya llega una etapa en la vida. Exacto. En la que ya te cobra todos los excesos que hayas tenido. Y mira presente. Y mira, una de las cosas más importantes que debemos de contemplar es que lo menos como adulto que debes de dormir son 7 horas. Y en el caso de los niños, es importantísimo que duerman más de 8, entre 8 y 10 horas, porque cuando estás durmiendo se producen hormonas que son muy importantes, como la melatonina y la serotonina, uh-huh. que son hormonas que te ayudan a sentirte feliz. Y cuando hay esa disminución energéticamente de eso, pues te vas sintiendo cada vez más amargado, te vas sintiendo a disgusto, se te va quitando el hambre y vas buscando cosas más dulces para compensar ese exceso de cansancio que te da la falta de estas hormonas. Hablando de recetas, dependiendo de la etapa en donde estés, si eres infante, si eres adolescente, si eres joven, si eres mediana edad o adulto, o si estás pasando por la menopausia o la andropausia, todo esto tiene mucho que ver con alteraciones hormonales y que alteran el sueño. Entonces tenemos las flores de Bach que ayudan maravillosamente, sobre todo en la etapa en la cual no puedes dormir porque tienes tantas cosas en la cabeza. ¿Nunca te ha pasado que dices, ya, por favor, déjame en paz, le dices sí, a tu cabeza? Sí, fíjate que sí, y tienes toda la razón. Cuando tienes muchos compromisos pendientes uh-huh. honestamente sí te pasa. Estás durmiendo y estás pensando, exacto, en espérame y no se me olvidó esto y tengo que hacer esto y te levantas, anotas, estás para que no en te estado olvides. De alerta. O cuando estás muy triste también, cuando estás depresivo, no alcanzas a descansar, tienes mucho sueño todo el día pero no alcanzas a descansar y entonces tu cuerpo está resintiéndolo, como lo podría resentir tanto como si dejaras de comer o como si dejaras de tomar agua. Okay. Los estragos no los notas inmediatamente, los notas semanas después. Entonces, ese es el problema de muchísima gente. También la esencia de melisa nos ayuda muchísimo. Te pones 9 gotas en la nuca o la esencia de azahar también. Otra receta fabulosa para poder dormir y súper sencilla. Creo que te la había comentado hace unos días. Vas a poner en una taza con agua caliente, vas a darle un giro a una hojita de naranja. Estábamos hablando de uh-huh. todo lo que tiene que ver con el poder dormir y con la leche caliente. Le puedes poner canela a la leche caliente, o sea, poner a hervir la leche con canelita y con una hoja de naranjo que te va a ayudar. Te lo tomas a las 7 de la noche y a las 9 vas a sentir una relajación total. Son ansiolíticos naturales que te van a poder ayudar a dormir mejor y que definitivamente van a traer cosas muy positivas para ti. El sueño es súper importante. Se vale divertirse, se vale desvelarse, pero compensa tu cuerpo durmiendo lo necesario. Y te decía hace un momento, fuera del aire, que si tú duermes en promedio 5 horas entre semana, el fin de semana que puedes, recupera las horas que necesitas para dormir, para descansar. Y algo súper importante, trata de dormir lo más oscuro posible para que estas hormonas de serotonina y melatonina se secreten a lo largo de la noche. Por ejemplo, si tienes una lucecita, esto perjudica muchísimo. Creo que lo comentábamos hace unas semanas. Uh-huh. Entonces, se te va a quitar esa cara de dormilada. Podrás ir de farra todo el fin de semana, pero compensa tu cuerpo porque el cuerpo empieza a sentir... Es como la piel, morrilla. Tú te puedes asolear de joven muchísimo y dices, no pasa nada. Llegas a los 40 y bueno, ahí andan 3 o 4 ejemplares que puedes vino ver, a mi mente, vino que a mi puedes mente. Ver caminando por la calle y dices, Dios mío, ¿qué le pasó? Parece cartón su piel. Bueno, pues así también repercute el sueño en nuestro comportamiento y te vas volviendo un Grinch, mientras hay gente que se ve muy amargada y de mal humor solo porque no puede dormir. Y tú dices, ay, qué mal carácter tiene este, claro, no puede dormir.
puede dormir y eso es súper importante. Los secretos de la magia están en Mística. Mística. Llegan a ti en la receta de Fernanda Islas. Mística, Mística. En la mejor. ¿Qué te pareció el especial, Morrilla? Espérate, muy bueno. Todavía estoy anotando, espérame, dame chance. No te preocupes, para eso está el podcast. Recuerda que siempre puedes tener versión de bolsillo, ¿no? O sea, lo mandamos en más o menos a eso de las 12:30, 1 de la tarde. Y además puedes acceder a las anteriores, a todas las cuando ediciones quieras. Anteriores, cuando quieras. Así. Así es. No se pierden tu sutil risa, no se pierden las historias que han pasado a lo largo de este programa. Ya muchas. Oye, sí, son muchas. Pero de las recetas, creo que el día de hoy con las que dimos es más que suficiente para arrancar el año, ¿no? Me parece excelente. Así que no hay pretexto de que es que yo no sabía, es que no alcancé a escucharlo. Hay en todo. O sea. Y ojo, no me estoy confundiendo. Digo, siempre me confundo, pero hoy no me estoy confundiendo. Arrancar el año me refiero que estamos arrancando el año del mono de Fuego Yan en el horóscopo chino. Porque el año gregoriano ya lo arrancamos el día 1 de enero. O sea, hace ya bastante rato. Ok, ya está. Entonces, de las recetas que acabas de conocer, seguramente alguna te va a servir, pues hasta para cuchiplanchar más sabrosón. Bueno, ya tiene ganas de tener un cariñito fijo. Sí, yo me imagino en este año de puntería. Pero ¿por qué llega antes del 14 de febrero? Ya después del 14 ya lo tiras. Sí, sí, sí. Oye, de veras, tenemos que hablar del 14 de febrero, así que no se pierda los próximos programas que vamos a estar platicando también acerca de algunos pequeños detalles que suceden astrológicamente para el próximo pequeño. 14 de febrero. Pequeños, pequeños, ¿eh? Voy a dar algunas recetas más adicionales en estos próximos días. Mientras tanto, yo le espero allá en Fernández Las Boutique. Recuerde que hoy es martes de carnaval, hoy no estamos trabajando. Lo espero mañana miércoles, pero antes tenemos una cita en punto de las 9 de la mañana aquí con esta señorita malandra. Déjele enseño. Seño malandra. Para que quede en duda. O lo que quede de ella mañana. Oye, que te diviertas muchísimo en el carnaval. Espero que sí. Me dijeron por ahí que te anduviste agasajando al rey. Ándale. Sin comentario alguno te iba a contestar, pero no. Es lo más que pude hacer con él. Está bien. Al menos que te preste su barniz de uñas. Bueno, que usted también tenga un excelente martes de carnaval. Yo soy Fernanda Islas. Tenías que tirar. Sale, bye, Shupi. La mejor presentó lo mejor de los astros y las estrellas, el mundo esotérico revelado por Fernanda Islas en Mística.